Sé que no he estado muy al pendiente de Modern Warfare 2 en el canal, prácticamente no he subido videos al respecto, no he hablado ni de Call of Duty Next, ni del acceso anticipado a la campaña, ni los gameplays, ni filtraciones, ni nada del estilo. Y esto es porque, como sabrán, mi canal no es de esos, en mi canal no hablamos de nada de esas tonterías, hablamos de contenido concreto, serio. Y sobre todo, hablamos de historias, hablamos de personajes. Y esto es lo que les traigo el día de hoy, ya que estaremos hablando de Alejandro Vargas. De pronto a muchos, por el puro nombre, no les suene, pero deben saber que dentro de esta línea temporal, dentro de este nuevo universo, es el miembro más reciente de la Fuerza Operativa 141. Y sí, sé que no hemos visto a Soap en acción tampoco, pero a él ya lo conocemos. Sobran las presentaciones, protagonista de los dos primeros Modern Warfare, muy icónico, no tenemos que hablar de él. En cambio, en el caso del bueno de Vargas, pues no lo conocemos de nada, no lo hemos visto nunca antes, ninguna cinemática, ningún juego, ningún cómic, nada. Así que espero que este video nos sirva como introducción a quién es este personaje, el cual yo presiento que será importante en este juego, que se supone cerrará esta nueva historia, por lo cual iré un poco más allá. Ya me conocen, así que voy a tratar de especular el cómo va a encajar Alejandro Vargas en la historia y en la fuerza operativa, y sobre todo, por qué está aquí. Así que vean este video subtitulado por mi persona y continuaremos charlando de Vargas, pero claro, antes pónganse sus máscaras de Ghost y sus lentes de pseudo intelectuales, porque comenzamos. How we make a new modern warfare character. So the first thing you want to do when you're creating a Modern Warfare 2 character is have an idea of what that character's intentions and motivations are. You know, we've been really lucky to have military advisors all over the world in order to build these characters, in order to create how we prosecute targets and our tactics and strategies and dialogue. We needed to speak to Mexican military, and I think that's what our audience is looking for when they play the game. You get a writer to write who the guy is, and then you bring him to life by finding exactly the right person for the job. This guy right here. My name is Alain Mesa, and I play Colonel Alejandro Vargas. I believe that Alejandro has fought many battles in many lifetimes, and he just happens to be fighting one in 2022 right now. So we all had Zoom auditions, Zoom callbacks. We're in our reviews, trying to look through self-tapes. We see him, we stop it immediately. We were like, yo. That's Alejandro. You sure? That was my tape. That was your tape, dude. Por favor, cálmese, que ya estamos aquí. Estamos aquí, cálmese, cálmese. PID! Nice. You scan him in, get his facial data, and you do a facial test. You get a director to direct the actors and to shoot the actors. We're gonna keep that urgency. Let's make sure we're still on the hunt for this guy. You create some crazy camera angles. You get everything sequenced out correctly and edited well. And what you end up with is this. I was blue. Oh, the wild ones. They called us los vaqueros. And you were clean cut. Señores y señoras, las almas need soldiers, not sicarios. Bien, de momento sabemos una que otra cosilla de Vargas. Su rango es el de coronel, es parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas y es el líder de una escuadra especial llamada Los Vaqueros. ¡Ah! ¡Épico! ¡Épico! Y bien, aquí hay una pregunta que se nos genera a todos y es ¿por qué la Fuerza Operativa 141 está trabajando con las Fuerzas Especiales Mexicanas? Ya se dijo que habrá misiones aquí en Colombia, en mi país, ya se dijo que las habrá en España, o sea, en todo lado vamos a tener misiones. Pero, ¿por qué escoger a un mexicano y a su equipo? Pues oficialmente la pregunta no ha sido resuelta, pero creo que les puedo ofrecer una respuesta con la información que tenemos de momento. Recapitulemos. La facción enemiga durante toda la campaña de Modern Warfare fue Alcatala. Ahora recordemos un dato no menor para la teoría, y es que los Sakaev, ya saben, Imram y Víctor, eran quienes proveían las armas de Alcatala. Ellos eran quienes les daban el armamento. Pero recordemos que al final de Warzone, Price lidió con Sakaev, dejando a Alcatala con un problema de abastecimiento. Ahora bien, la gente que ha tenido acceso a esas reuniones ultra secretas que hace Activision para mostrar su juego, dicen
que esta misión en la que Price y Gus están en Ámsterdam es con el fin de cazar a la persona que esté armando a Alcatala, y estos tipejos resultan ser mexicanos, así que ahí está, están lidiando con mexicanos, y tarde que temprano tendrán que ir a México o necesitarán un contacto en México, por lo cual, tal y como los Black Ops en Black Ops 2 necesitan una ayuda de los panameños para cazar a Menéndez, la fuerza operativa necesitará ayuda de los mexicanos para cazar al expendedor de armas. ¿Y quién mejor sino el bueno de Alejandro Vargas? Y retomando lo que les dije al inicio, la verdad no creo que la participación de Vargas se reduzca a la de un mero personaje secundario sin trasfondo como los de antes. Los escritores de Modern Warfare 2019 mostraron el gran trabajo que pueden hacer introduciendo personajes como Farah, aunque Farah fue la protagonista del juego, cabe recalcar, al igual que Adler, que también fue una gran adición al catálogo de personajes. Y yo creo que Vargas va a cumplir un rol similar al de Adler. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya hay dos personajes que no son conocidos, Ghost y Soap, los cuales no aparecieron en el juego anterior y sí lo harán en este, por lo cual no me extrañaría que le dieran cierto foco a Vargas. ¿Y por qué digo que se parecería a Adler? Se parecería a Adler en el sentido en el que en Black Ops Cold War ya teníamos a Mason y a Woods, pero le dieron especial protagonismo a la nueva adición, a Adler. No tengo idea de cómo va a ser la personalidad de Vargas, no nos han revelado mucha más información, ni siquiera los que fueron a estas reuniones. Lo único que les dijeron, que es un dato no menor, es que los desarrolladores de los personajes y de la historia declararon que Vargas es su personaje favorito, algo muy interesante la verdad, y que nos deja con dos opciones según yo para intentar adivinar qué papel o personalidad va a tener Vargas. La primera va a ser que la campaña se centrará de alguna manera en él, al menos unas cuantas misiones, o le darán una gran historia de fondo, una gran personalidad, momentos que nos lleguen al corazón, algo así como lo que hicieron con Farah en 2019. No creo que se centren 100% en él, porque Farah fue la protagonista indiscutible en un juego en el que estaba el Capitán Price, pero creo que sí puede haber cierto foco en él. La segunda es que Vargas va a quedar como un personaje secundario, sí, pero nos van a dar un personaje muy badass, con una personalidad magnética y arrolladora, que también tenga su carisma claramente, pero que la mayor parte de su encanto sea el saber poco de él, que se caracterice por ser un tipo duro, implacable, pero a la vez confiable y fiel a los suyos, algo así como Adler en Black Ops Cold War, pero sin la traición al final, ¿me entienden? No sé ustedes, pero si los desarrolladores dijeron que Alejandro Vargas es su personaje favorito en un juego en el que tenemos al Capitán Price, a Farah, a Alex, a Garrick, a Soap y a Ghost, pues la verdad me emociona mucho lo que tenga Alejandro Vargas para ofrecernos. Recordemos que es el tipo nuevo. Gracias a él nos privaron de tener a alguien como Roach, Frost, Sandman o Yuri como los protagonistas o coprotagonistas, así que estoy seguro que habrán hecho un buen trabajo, solo me muero por saber ya cómo será y qué le va a aportar a la fuerza operativa. Y no sé si soy el único que piensa que en la vida real el tipo se parece mucho a Giga Chad. ¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Dejando el momento gay del video de lado, me emociona el hecho de tener un nuevo personaje. Es verdad que tal vez echemos a uno que otro de menos, pero ya sabemos el nivel de calidad de personajes que pueden alcanzar estos tipos de Infinity Ward. Nos dieron a Farah, Garrick, Alex y desarrollaron más al Capitán Price, entonces creo que estamos en buenas manos. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes abajo en la caja de comentarios. Recordemos que él será quien nos represente a nosotros los latinos en la fuerza operativa, así que hay que tenerle fe. Pero díganme qué piensan, ¿les emociona este personaje? ¿Les gusta? ¿No? Déjenmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que los leo. Recuerden además que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal crezca. Y ya sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.